Alerta en C5N, violento asalto en un comercio de caseros y todo quedó registrado gracias a la cámara de seguridad. Estamos en vivo en el lugar con Bernardo Mañada Goberni. Contanos qué pasó. Valentina, muchas gracias. Sí, el lunes a la mañana, el lunes alrededor de las 9 prácticamente a esta hora, un delincuente ingresa a la cafetería Bagels and Bagels, donde nos encontramos ahora. Les dice a las chicas, miren, tengo un arma, a la que se mueva le pego un tiro. Había un cliente que estaba tomando un café, estaba tomando el desayuno. Inmediatamente se llevó la plata de la caja. Imagínense que a las 9 de la mañana no había mucho dinero, y hasta el dinero de la propina. Lorena es la dueña del lugar. Lorena, bueno, la verdad que fue un momento realmente horrible, ¿no? Porque además, según se ve en las imágenes, en un momento determinado las hizo pasar a todo el mundo detrás de la barra. Buen día. Hola, buenos días. Sí, la verdad que vimos entrar a la persona, nos pareció una actitud media sospechosa. Cuando se acerca al cliente, que fue al primero que increpa, ahí nos dimos cuenta, porque lo levanta de la silla donde él estaba sentado y lo arrastra hasta atrás del mostrador donde estábamos nosotras. Y ahí nos tiraron a todos al piso. Y bueno, lo que buscaban era plata, efectivo, donde un lunes a esa hora de la mañana mucho efectivo no había. Pero bueno, sí, se llevó todo lo que es celulares, revolvió todo. Y bueno, y aparte el susto y con la violencia con la que nos hablaba, ¿no? Del tono amenazante que todo el tiempo nos iba a pegar un tiro. ¿Es cierto que dijo muy lunes o una cosa así? Sí, al irse nos dijo muy lunes, ¿no? Y, claro. Sí. Ah, ¿cuándo se iba? Cuando, o sea, se tiró iba, esa cuando se iba como claro, para... al ver que no se pudo llevar mucho efectivo, dijo muy claro, lunes. Claro, claro, sí. Porque en la caja había realmente muy poco dinero. ¿Tenés idea más o menos cuánto, no? No, debería haber, no sé, 20.000 pesos, no, claro, mucho más que eso, porque era el cambio. Claro. Sí, el frasquito de la propina también, que tenían los chicos, claro, el frasco de la propina. Quedó así como está ahora. Quedó así como está ahora, inclusive había un dólar que lo tenían los chicos así de cábala, también se lo llevó. También se lo llevó, sí. Claro, así que hay que reponerlo. Claro, claro. Bueno, y los celulares, me decía, los celulares de las empleadas. Sí, se llevó 4 celulares y se llevó el del local también. Lo que sí tuvimos que reponer esos celulares, que bueno, fue un gasto, un costo también, porque bueno, los chicos vienen viajando desde lejos, no pueden estar incomunicadas, trabajan con el celular. Y bueno, se lo tuvimos que... O sea, les pagaron los celulares a las chicas, sí, que trabajaron, sí, acá. Fuimos y les compramos el celular, el mismo que tenían, porque claro, no... ¿Y cuando se iba, las dejó encerradas en la cocina? Cuando se iba, sí, nos encerró a todos. ¿Mostrás? Sí, nos encerró en la cocina y no nos dejaba salir hasta que él se fuera. Claro, claro. O sea, que las abrió la puerta, las hizo entrar por acá. Para salir. Sí, sí. Y lo dejó todo el mundo encerrado acá. Creo que es lo que se ve, ustedes me dicen, chicos, creo que es lo que sí se ve en las cámaras de, sí, seguridad. Tenés varias cámaras en el local, ¿no? A ver, espera. Sí. Ahora, es increíble, chicos, que todavía, esto fue el lunes a la mañana, hace ya 48 horas, todavía no les tomaron la denuncia en la comisaría. No, todavía no pudimos hacer la denuncia. Fuimos, una de las chicas también fue el mismo día, por la cuestión del celular y la de la documentación. No pudo hacer la denuncia porque había otros casos anteriores. Y nosotros fuimos ayer, para sentarle también. Teníamos un montón de personas adelante, con lo cual no nos volvimos. Teníamos, lo que le dije a los otros chicos, más demanda en la comisaría que en nuestro propio, o sea, local. A esta altura ya es bastante poco probable que detengan al delincuente, que recuperen el dinero y menos reponer los celulares. Ya tuviste que gastar y comprar, comprar otros celulares. Totalmente, sí. ¿Vas, sí, a hacer la denuncia o ya no? Sí, vamos a hacer la denuncia por una cuestión de que se dejen asentados los hechos, porque la verdad es que no la íbamos a hacer, pero nos insistieron en que sí, para que nos pongan más móviles y que esto se pueda ir, claro, resolviendo de a hay poco. Hay mucha inseguridad acá. Esta zona está muy linda, ¿no? Porque hay muchos negocios, muchos comercios nuevos. Sí, la zona creció un montón, está muy linda. El intendente, la verdad, es que le da mucho hincapié a lo que es el partido. Pero bueno, estos últimos meses la verdad que acrecentó un montón lo que es inseguridad. Uh-huh. Sabemos que no es algo del mismo del partido, sino es a nivel nacional, pero la verdad que, claro, que sí, se incrementó. ¿Les había pasado cuánto así están acá? Hace un año nosotros que abrimos. Sí, ¿les había pasado ya o todavía no? No, a nosotros no, pero sí hay otros comercios que les pasó. Claro. Inclusive pasan hechos al unísono, como yo les decía a otros medios. Nosotros salimos a la calle después de que nos robaron y en la esquina le habían robado a otra chica y en la a mitad de cuadra, claro, a otra. Entonces es como que pasan muchos hechos al mismo tiempo. Sí, después nos encontramos. ¿Hay consigna acá en la cuadra o no, permanentemente o no?
Pasan, pero la verdad es que no dan abasto. Claro. No dan abasto. No le dijeron al delincuente, sos el primero, ¿no? No, se lo dijimos. No, cosa que no, que vuelva, que no, se le ocurra volver. Claro. No se lo dijimos. Bueno, y acá ya están preparando para el mediodía. Ya estamos preparando para el mediodía, sí. Bueno, o sea, el día sigue, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Está muy bien. Bueno, ¿y estas papas qué, digamos? Estas papas van al horno, pero acá es toda comida sana. Ajá. No hay nada frito. Y las papas van al horno. Claro, ¿trabajas con gente de la zona o gente mayormente gente que viene al local? No, hay de todo un poco. Uh-huh. La verdad que sí, hay de todo un poco. Hay gente, sí. Mucha gente de la zona. El cliente que estaba en ese momento del asalto es un cliente que viene todos los días, sí. Que se habitúe de acá del lugar. Por eso pensamos en un momento que a lo mejor la persona que se acercaba a él era un empleado de su empresa. Que le venía a hablar. Cuando vimos que lo apuntó, que lo levantó y lo arrastró, ya nos dimos cuenta de que... Bueno, que... ¿Y cómo viene la actividad ya que estamos en estos últimos meses? Hace un año que están justo. Sí. Nosotros cuando abrimos, muy bien. Después bajó como baja todo. En el país, la verdad que sí, el caudal de gente bajó muchísimo. Florina, te agradecemos mucho, esperemos que no se repita, ¿no? Bueno, sí, esperemos que no. Bueno, muchas gracias. Bernie, muchísimas gracias.